El farem al rec, en una passejada que unirà dues generacions a bord de dues embarcacions ben diferents. Que bo que ha passat de tot. El noi viu aquí l'any 80, des de Menorca. Sempre ha estat barca de rems. La gent s'estranya de que jo remi. En els 71 anys que tinc, no he pogut deixar de remar. És que em mori remar. He tingut una barca més grossa, que era la Madeleine, que era menorquina també, i amb ella vaig anar d'aquí a Menorca. Era un llaüt normal, amb vola llacina també. Au-hi-do, tiram a la mar, es bot s'entendria d'en Joan. Yo soy Mateo, soy maestro de hacha y siempre me han apasionado los barcos de madera y clásicos. Y una cosa que siempre me impactó son los barcos grandes que llevaban tenders de plástico y ese me empujó a dibujar un barco totalmente ecosostenible con madera, cáñamo y una resina bio por dar la alternativa a este tipo de barcos. Siempre cuando pueda, así a dar una vuelta, haremos. Es un barco que deriva de construcciones muy antiguas y tiene una estructura en listones de madera ligados con un compósito de fibra y resina, donde se pone una piel en cáñamo natural impermeabilizado con la misma resina natural. Y hoy habíamos quedado con Joan y nos vamos a encontrar fuera a dar una remada. Cada dia surt a remar. I quan em van operar d'un petit infart que vaig tenir, damunt sa camilla, sa infermera, li vaig dir «Podré volver a remar». I aquell em va mirar com diguem que res està sonat. Pues Joan, ¿dónde vamos hoy? Hacia la playa, Mateo. Vale. Sin carreras, eh? Sin carreras, sin carreras. No, competición no. Un barco siempre es un compromiso. El hecho que esté pesado te da una inercia que te ayuda a mantener la dirección. El tema que sea liviano te da más, más fuerza con los remos, incide más la remada, puedes virar súper rápido. A pesar de lo lleugera y lo fina que es, se la veu marinera, ya lo conoceré. Ahí. Ya está. Sí, perfecto. Empuja, que la... Opa, ya está. Póngate bien, ¿eh? Joder. Proa. Prola y te sientas así, como estás, pero del otro lado. Como con la mía. Sí. Un watch como mínim distinto. Tienen un lado los remos también. Navega muy bien. Sí, te gusta. ¿Y puedo probar la tuya? Sí, si ella te da su permiso, ella dice que sí, o sea que adelante. Yo veo que el barco pesa más, pero que es más fácil de remar.